La tragedia en el edificio Space se hubiera podido predecir si se hubiera cumplido con la Ley 400, que obliga a la revisión de los planos, diseños y cumplimiento de las normas sismoresistentes. Así lo asegura el director de ISVIMED, quien explica que esta tarde se le pedirá al ministro de Vivienda que se revisen las normas de otorgamiento de licencias y se extremen los controles dentro de las curadurías. Aunque la tragedia en Space no fue anunciada, sí pudo ser prevista. Si se hubiera cumplido la ley 400, sí se hubiera sido previsible la falla. Si se hubiera cumplido en cuanto a la revisión de los diseños, en cuanto a la revisión del plano, en cuanto al cumplimiento de las normas sismoresistentes, hubiera sido previsible el suceso de Space. Por esto, se reunirá con el ministro de Vivienda para revisar la responsabilidad y alcance de las curadurías. Consideramos que las curadurías deben ir más allá que simplemente otorgar la licencia, y es un proceso anticiparse a todos estos hechos que pueden ocurrir en Space con un buen recibo de obra, como es el estatuto del curador, quién es un curador, quiénes son sus equipos, cómo se integrarían. Incluso pedirá que se revisen las normas nacionales que rigen actualmente al sector de la construcción. Hay unas normas nacionales que permiten no ser tan rigurosos en el estudio, o sea, que permiten que el privado lo haga, que el privado revise diseño, revise plano, revise, y el curador simplemente emite con una disminución de costos. Esto no puede variar, tiene que haber un tercero completamente independiente al constructor que valide los planos. Asegura, más que para señalamientos e infundir temor en el sector inmobiliario, esta amarga experiencia debe servir para aprender.